En uno de mis primeros videos, hablé del monstruo lacustre más famoso de todos, Nessie. Ahora, toca hablar de Morag, una criatura acuática que habita en el lago Morar y que prácticamente es vecino de Nessie. Pero su historia podría ser más confusa al estar en una delgada línea entre lo fantástico y lo real. El lago Morar es el quinto lago más grande del Reino Unido, con unos impresionantes 310 metros de profundidad. La historia de Morag es más antigua que la de Nessie. Todo comenzó en 1887, cuando el escritor James MacDonald dijo haber visto un monstruo en el lago. Dicha experiencia la narraría en su libro Tales of the Highlands. Pero para nuestra sorpresa, MacDonald menciona que lo que habita en el lago es una sirena, un giro inesperado para lo que cabría de esperar de este tipo de encuentros. Y es debido a esto que el testimonio es dudoso, ya que el autor nunca dio una descripción de lo que vio. A finales del siglo XIX es cuando llegan noticias como la reportada por Mike Dash en Fortean Times, una nota del padre Alan MacDonald de 1896. El monstruo llamado Morag, que se dice vive en el lago Morar, tiene muchos testigos de los que he escuchado sus nombres, pero no los he podido tratar de primera mano. Estos primeros testimonios fueron recopilados por Alexander Carmichael, quien recopilaba el folclore local a principios del siglo XX. Las notas fueron encontradas en 2013 por el Dr. Donald Stewart y aparecieron como noticia en la BBC el 25 de febrero del mismo año. En ellas, se menciona que Morag es visto antes de una muerte o de un ahogamiento o el fallecimiento de los herederos del lugar. Se le vio en 1898 cuando falleció Aenas MacDonnell. Se le ve a plena luz del día y lo han visto muchas personas, incluidas gente de la iglesia. Morag es detestada y llamada con términos poco halagadores. En cuanto a su descripción, es mitad humana, mitad pez. Tiene senos muy desarrollados y un largo cabello amarillo. Se le representa justa, muy tímida y gime con gran angustia. A Morag se le atribuye el sacar de sus hogares por la noche a gente cerca del lago, causando ansiedad en los hombres y dolor a las mujeres. Al igual que James MacDonald, Alexander Carmichael la describe como una sirena. Avancemos en el tiempo. Es 1905 y Sir Isaac Pitman publica un libro titulado The Secret of the Turret, donde discute el folclore escocés. Según el libro, durante el solsticio de verano se puede ver a las hadas bailar en la Cueva del Oro y en las profundas aguas del lago Morar, un hombre se había ahogado y arrastrado y escondido en las grandes hojas bajo el terrible brazo de un mítico monstruo marino. Hasta este punto, el folclore se confunde con algo que podría ser llamado real. Es más como un cuento que un testimonio, pese a la mención de una criatura acuática. Pero en 1908 saldría una noticia en el diario The Cargon Globe Journal más parecido a lo que estamos acostumbrados de este tipo de casos. Navegar desde el extremo inferior del lago Morar no tiene obstáculos, el paisaje en sí es hermoso. Con permiso se puede pescar y el pescador exitoso estará satisfecho con el tamaño y belleza de sus capturas. Puede estar agradecido si escapa al miedo de ser capturado. Porque el lago es el lugar predilecto de un monstruo del viejo mundo que hasta hace poco frecuentaba nuestros lagos y arroyos solitarios.
Mourak rara vez se muestra y siempre está contenta con asustar a los intrusos y sacarlos de su reino. El mejor relato es de un hombre que remaba a través del lago. Mirando por encima del hombro, vio la aparición entre él y el lugar de desembarco. Pero Mourak era tan tímida en compañía de los seres humanos como ellos con ella. Pudo mantener su rumbo y desembarcó sin problemas. En ese mismo año de 1908, Mourak es mencionada en otro libro que trata sobre el folclore. A partir de este año es cuando la criatura se vuelve algo tangible, pero aún se le relaciona con las muertes de la localidad. El lago Morar es el más profundo de los tres reinos y se ha ganado la reputación de albergar a un monstruo tan misterioso y siniestro que los habitantes viven en perpetuo terror ante él. Se dice que Mourak, como se le ha bautizado, fue vista por varias personas de incuestionable veracidad. Uno de ellos alega que una mañana de verano, mientras remaba a través del lago, se acercó a la otra orilla y vio a Mourak, una enorme masa oscura y sin forma que se elevaba fuera del agua como una isla. Desapareció y la agitación del agua envió una onda hacia su bote, lo que hizo que se balanceara ligeramente. La creencia prevalece entre los residentes que el monstruo marino del Lago Morar nunca se levanta excepto cuando algún McDonald o un Gillis está a punto de cambiar las áridas colinas de Morar por un clima más justo y saludable. El The Highland News mostraba un artículo fechado el 14 de abril de 1914 titulado Traditional Monsters of the West. El reportaje enlistaba criaturas que iban desde duendes, el monstruo de Loch Hourn y un humanoide de una pierna visto en Glen Etive, y por supuesto a nuestro protagonista. Un monstruo todavía se encuentra en el lago Morar. Se señalan algunos lugares donde se alimenta, las marcas de sus pies se encuentran en Camus, Nam Bratan, si existen rastros de él en Ruid Nan de Orag y Col, Nam, Muk. Esta criatura recibe el nombre de Mourak. Aparece solo cuando muere uno de los nativos del lugar. La última vez que se vio fue en 1898, cuando murió Angus Antraig. Llegamos al 27 de noviembre de 1948, el primer avistamiento de la era moderna de Mora. Monstruo escocés visto en Lag. Glasgow está de regreso, amigos, el monstruo del lago escocés. Algo llamó la atención del barquero John Gillis, un objeto inusual a un cuarto de milla de distancia. A través de mis binoculares, dice Gillis, apareció a unos 6 metros de distancia, unas jorobas prominentes. No pude ver si había una cabeza o una cola. Un año después, en 1949, apareció otro reporte donde se le comparaba al monstruo del lago Ness. Aquí ya tenemos un monstruo lacustre clásico. La comparación con Nessie volvería a aparecer en 1955, para ser más precisos el 3 de julio en el New York Times. De hecho, a la redacción del diario llegó una carta el 30 de julio. Un escocés mencionaba que Mourak es menos conocido que Nessie, debido a que el lago Morar está más escondido que el lago Ness. En 1969, Duncan MacDonald y William Simpson tendrían un encuentro. Mientras navegaban en su barco, chocaron con la criatura que enfurecida los atacó. MacDonald se defendió con un remo y Simpson disparó a la criatura con un rifle que asustó a la bestia y se hundió hasta perderse de vista. La descripción ofrecida fue el de una bestia de color marrón, de entre 7 y 9 metros de largo, piel áspera, 3 jorobas dorsales de unos 460 milímetros y una cabeza de un pie de ancho que sostenía a 45 centímetros sobre el agua. Para finalizar, en febrero de 1970, la agencia de investigación de Loch Ness incluyó a Morar en sus investigaciones, pero hasta el momento no han hallado evidencia de que una criatura misteriosa exista. Thank you.
¿Qué es Morag? Es interesante su evolución. Pasó de algo relacionado a hadas a ser visto como un animal acuático con características prehistóricas. Algunos proponen que podría tratarse del mismo Nessie que viaja entre los túneles que conectarían a ambos lagos. Lo cierto es que pese a ser menos conocido, tiene una mitología muy interesante y quizá más extendida que la del propio Nessie. Pero dime, ¿tú ya conocías a Morag? ¿Qué crees que sea? De mi parte, quiero agradecerles su atención. No olviden que pueden apoyar con un me gusta, compartir el video o suscribirse al canal. Cualquiera de esas cosas se los agradecería. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.